¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos a The Forest versión 0.20B. Seguimos en el alfa. Pensé que ya estábamos en la beta, qué extraño. La neta es que el juego ya quedó súper chingón y todo. Pero bueno, déjenme comentarles que el slot 1 llevamos 3 días sobrevividos. Yo me puse a jugar un poco el juego, así que vamos a meternos aquí. Ya llevo 10 días sobrevividos. Vamos a entrar a ¿cómo se llama? Esta partida guardada que tengo. Ya he hecho un montón de cosas, pero no he hecho todas. Hay un montón de cosas bien chidas que le pusieron al juego. Bueno, ahorita que entremos ya les muestro, ¿ok? Siempre como que se traba en ese loading, no sé por qué. Ahorita vemos, ahorita jala, no hay pedo. Ya que se tarda un poco. Yo pensé que era por el OBS, pero no. ¿Quién sabe qué onda? Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Y bueno, como pueden ver, hice básicamente lo mismo. Salí del pinche avión y me dirigí a la pinche playa. Oh, pinche lagazo, deja de estar jodiendo. Ay, cabrón, estoy todo pinche débil. A ver, aguanten. Vamos a comer. Ahorita les muestro todo ese desmadre que tengo ya ahí. Son un chingo de cosas. Y bueno, les muestro, les comento, aquí fue donde comencé y todo, hice este desmadre, me da hojas y comida, hice esta cosa, hice los del agua, vamos a chingarnos una de una vez, hice mi fogatita clásica aquí en el tronco, y todo como si nada, o sea, estuve talando, estuve yendo por las maletas y regresando, fui a inspeccionar ese lugar de por allá, también hay maletas. El barco ya sé dónde está, ahorita les comento dónde lo encontré. Yo pienso que sería mejor continuar la serie de Forest con esta partida guardada, porque ya tengo muchas más cosas y están chidas, ¿no? Realmente. Y bueno, esto de las piedras estaba leyendo, las que sirven y las que no sirven es porque unas sí son piedras y las que nosotros necesitamos se llaman sílex, piedras de sílex. Que sirven obviamente para las fogatas para que no se extienda el fuego, ¿ok? Bueno, me he estado jugando de a gay, de a super putiflower, ¿ok? No me he estado enfrentando casi para nada con esos güeyes. Básicamente los cuerpos que he encontrado es porque se han peleado últimamente. Y bueno, todo comenzó por hacerme esta pinche casa en el árbol. Estas paredes las acabo de hacer recientemente, no tiene mucho, ¿vale? Déjenme checar, ¿qué son? Ok, va. Me cubren un chingo los putazos. Vivir en un árbol está bien chido. Estas calaveras igual dan iluminación. Tengo aquí agua para que no se me acabe ni nada de nada. Aquí dice que sí, ahí no se ve. A veces se glitchea o se buguea, como te diga. Acabo de hacer este rack para guardar troncos. Y bueno, déjenme mostrarles más por acá porque luego vienen a chingar esos güeyes. Vienen a joder. Y bueno, tengo esta cosa, la encontré en el barco, que el barco ya no lo ponen aquí porque es muy fácil llegar y obtener recursos. El barco está atrás de esa cosa de allá. Hay un árbol ahí donde se reúnen ¿cómo se llaman? Los caníbales. Hay un árbol ahí grandotote donde se reúne, no sé qué, es como sagrado. Hay un arco de piedra atrás y atrás está el barco. Encontré un montón de cosas en el barco. Encontré cuerda, bengalas, una fotografía de un monstruo con un montón de patas que espero que no exista en este maldito juego de miércoles porque eso sí que da miedo, cabrón. Eso sí que da miedo, joder. Y bueno, en fin. Encontré un tanque de oxígeno que no sé para qué sirva o en dónde te sirva. Digo, porque fácilmente te puedes meter al mar y gastártelo a lo güey, pero si no es el lugar indicado donde lo tienes que utilizar, es el problema. Esta hacha yo me la creé, yo la crafteé. Sirve mucho mejor y más rápido de lo normal. ¿Qué pedo? No como estas madres porque te hacen daño. De hecho, para cualquier pendejada te hace daño todo, güey. Todo te hace daño en la isla. Incompleto, ¿no? Vamos a ir llevando esto mientras les explico qué he estado haciendo. He estado tratando de sobrevivir lo más que se pueda. No me han matado ni una sola vez. No me han dado a mi madre ni una sola vez.
¿Esto era con qué? Con C. Lo más cabrón que he vivido es que me llegaron tres jefes. Tres jefes aquí en esta zona estuvieron rodeándome, trataban de golpearme, pero no podían porque yo estaba ahí arriba viéndolos. Y... Esperen, creo que escuché algo. No. Ay, güey, me espantó pinche cabeza esta madre. Y bueno, por allá ven unos martillitos. Ahorita también les explico ese pedo. Total que... Ha estado difícil, realmente difícil sobrevivir. No me he metido con estos pinches caníbales. En cuanto se me aparecen, me voy nadando lejos, me espero un rato y después desaparecen o se van, como que pierden el interés básicamente. Eso es lo chido. Y ahora en cuanto a esto de los árboles, sí, el ruido los atrae, se van dando cuenta que su bosque ya no está tan grande, se empiezan a enojar. Pero X, igual lo mismo. Uno se aleja de ellos y listo, con eso es suficiente, digo, si son más de dos, de hecho, con que sean dos para arriba, ya valiste cacahuatenco porque te rompen tu Mauser, pero súper sabroso, está muy difícil su pedo. Oh, agarra el tronco, déjame. Ahí está. Listo. Y bueno, en total, pues he estado haciendo un poquito de todo. He estado viendo el libro de supervivencia, lo que te da. Te van dando cosas poco a poco conforme tú te vayas creando, ¿no? Más y más. ¿Ah, puedo poner más? Órale, qué loco. Pero ya es el último, ¿no? ¿Qué puedo poner? Está chido esto porque así puedes ir juntando tus tronquitos si quieres construir algo más. Hay construcciones bien locochonas, pero puta, te cuestan un montón, pero montonal de troncos. Y me refiero a unos 32 troncos, o sea, por lo menos yo creo que talas son 4, 4, 16, serían, pues sí, 16 árboles. O sea, es una exageración lo que tienes que talar para poder, pues, sobrevivir más que nada, ¿no? Tengo aquí el agua, tengo los troncos, tengo comida, o sea, no tengo ningún problema ahorita. Me la pellizca el mundo. Hasta que vengan esos güeyes, claro, porque vienen y vienen a joder nada más, no vienen a otra cosa. Quiero poner unas trampas. De hecho, ya me dije, uy, voy a grabar esta parte porque realmente ya es necesario, ya llevo muchas cosas y seguramente me van a matar, pero pues que ojalá, ay, sexy. Ojalá que me maten en el gameplay y no aquí y que diga, chale, güey, ¿por qué no lo grabé? Entonces, pues bueno, vamos a echarle ganas. Vamos a ver qué más podemos hacer. Ahorita les digo, el hacha. Me hice los crafteos a lo loco. Realmente no conozco ningún crafteo. Ahí viene un culero. Ah, es que este güey también ya se cansó, güey. Necesito dormir. Bueno, vamos a comer barritas energéticas que ayudan bastante. Ahí está. Y bueno, eso de los martillitos de ahí que les iba a explicar ahorita, aguántenme, déjenme ir por más tronquitos. Bueno, se los explico de una vez en corto. Me fui a explorar la isla del Yolo, chingue su madre. De hecho, estaba yo con el plan de decir, bueno, esto ya terminó, ya se acabó, me voy a ir a explorar a lo pendejo. Lo más seguro es que me maten en el transcurso de, pues, de irme a explorar. Y pues bueno, que me fui a explorar y todo, pero... No me mataron ni nada, todo fue a la perfección. No pasa nada, carnales, la verdad. ¿Ah? Miren qué chido que ahí los puedo poner. El pedo es que luego desaparecen. Entonces así. Y vamos a nuestro librito. Ahorita les explico todo ese desmadre que tengo ahí. Fornitur. No. Queremos trampas. Trampas, trampas. Podríamos hacer otro rack de troncos. Un rack de piedras también estaría bien. Y un rack de sticks. What the fuck? ¿Dónde está? Miren. Ay, que la chingada. ¿Qué pedo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta es la casa que me hice. Estaba pensando yo en esta. Pero dije, no, vamos a hacer esta. Se ve más bonita. ¿No? Estos son los racks. Esto es para storage.
Construcciones, construcciones, más construcciones. Esto no sé qué sea. Custom roof. Supongo que es un techo. Climbing. Es en serio. No tengo más. Yo había visto trampas, pero no sé en dónde. Ah, aquí están. Aquí están. Esta es la que quiero poner, güey. No sé. Ah, la madre, me equivoqué. Fuck it. Con C la deshaces. Es que se quedan aquí los güeyes, aquí abajo del cantón. Y me choca, güey, porque no me dejan salir, pero ni para ir a tomar agua, ni nada de nada. Entonces, pues vamos a aplicárselas igual. Por pinches culeros. Cuatro troncos, 19 ramas, dos piedras. Bueno, pues algo es algo, ¿no? Supongo que así va porque los picos se ven para allá, ¿eh? O sea, sí se ven para allá. Y se la pasan saltando y pegándose entre ellos en la noche, no me dejan dormir. O sea, sí puedo guardar, porque guardar es una cosa y dormir es otra, ¿no? Y bueno, en fin, que cómo se la pasan chingando. Me caí en serio, ¿cómo se la pasan chingando, joder? Oh, a ver esta madre, ¿cómo va? Esto yo he visto que los dejas colgados. Se ve muy cagado, muy, muy cagado. Realmente. Ese como crujido que se escucha son las hojas, no es otra cosa, ok. A mí me espantaba porque pensaba que venía alguien caminando. A la madre, necesito un chingo de troncos, güey. Y bueno, no lo vamos a terminar porque ya se hace de noche. Oh, creo que ya me equivoqué. Esta es parte de este. Ah, pero acá también tiene. No, está más bien como que disforme, ¿no? Disfuncionalmente disforme. Y bueno, en el transcurso de aventarme a dar la vuelta a la isla, me gasté un requete chingo de chescos. Y el problema es que ya no encuentro refresquitos. Esto le falta cuerda, no hay pedo si tengo. Y dos ramas, ya no tengo ramas. A ver, aguanten, miren cómo se iluminan esas madres. ¿Dónde está la otra efigie, güey? No mames que desaparecen, güey. ¿A poco se chingan, güey? Tenía otra efigie, güey. ¿Dónde está? ¿Qué pedo? Desapareció mi efigie y esa ya la había terminado y todo. Ok. Bueno, ya vámonos porque si no me van a re que te violar y es lo que no quiero. Esta madre no está piedras, a ver, aguanten. No. Pues ya no, yolo. Ah, le falta un palito y listo, pero pues ya no nos dio tiempo, ni pedo. Miren, subir esta chingadera cuando te baja el. ¿Cómo se llama? El ánimo, el ánimo, el. ¡Ja! El punch. Ven y está iluminadito. Aquí tenía mi efigie, no la veo. Bueno, igual y no la veo por lo oscuro, ¿no? Miren, esto, por ejemplo, lo construí aquí. Y lo que pasó es que yo dije, bueno, aquí arriba pues construyo de todo. Todo lo demás que me falte porque me faltan un chingo de cosas y que creen típico. No me deja construir aquí arriba. Esta cosa nomás es casa y es para dormir y guardar la partida y ya. Ahora sí que a la chingada lo demás. Y total que nomás me dejó. A ver, préndele, carnal. Nomás me dejó poner esa cosa y justamente en la pinche entrada. Dije, bueno, no hay pedo, por si se llegan a subir esos culeros, pues bueno, no hay pedo, ¿no? Aquí se queman y de una vez les meto unos putazos. Pero bueno, otra historia, ¿eh? Puse las paredes de madera abajo del tronco porque brincaban y de repente sí me llegaba a tocar uno que otro madrazo, entonces era así como de, me lleva, cabrón. O sea, no me protege aún así, güey. Y la cagué porque como está la colina en diagonal y está el tronco así, al brincar sí me llegan a pegar, güey. Entonces debí haber escogido mejor una zona alta o una zona planífera, ¿no? Bueno, ahora les cuento este pedo de aquí. La cuerda ya sé cómo se craftea.
es con este, con Claude. Tengo dientes que no sé para qué sean. Las Flare, que son bengalas de pistola, se utilizan con la pistola que no sé dónde estén. Pero me saben que vamos a jetear a ver si podemos. Ah, huevo, güey. El pedo es va a ser ahora que me voy a quemar. O sea, bien verga, güey, pero no puedo salir. ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo? Ahí está. A huevo. Tenía una efigie aquí de brazos y cabezas. ¡Qué poca madre! O sea, ya desapareció. O sea, los puedes prender un par de veces, pero después desaparecen o yo qué sé, ¿no? X madre. Está lloviendo. Está chido que llueva porque me proporciona agua gratis. Voy a ir a tomar, siempre voy a tomarme las de acá, porque pues, en caso de que estén en un peligro extremo, güey. Miren, aquí ya puedo recoger hojitas. En caso de que estén en un peligro extremo, pues tengo mi agua allá, sin pedos. Ya tomé agua aquí. Está más que listo. Y bueno, déjenme, les muestro lo demás. Tengo bombas que yo creé con monedas y otras chucherías, que son con estas madres con las que creé. Son unos circuitos que encontré que son del avión, pero no estaban en el avión, como todos decían. Esta, una, la primera me la encontré por allá, por esa pinche montañita que está por allá, esa meseta. Y las demás me las encontré en unos contenedores al otro lado de la isla. O sea, me fui un pinche rolesote. Yo no tengo chescos, tengo un montón de estas botellas. Trish Up es es como ámbar, hojas, piedras, chocolatinas o chocolates, carne de tortuga. Traigo carne de lizard, que es ¿cómo decirles? Esta madre es un garrobo. Bueno, para los que no sepan lo que es un garrobo, una iguana macho, ¿ok? Una iguana macho. ¡Ey! Espérate, ya había un güey por allá. ¿Ya lo ven? Va por allá. Espérate, miren. ¿Ya lo vieron? Hijo de... Espérate. Son varios. Hay que tener cuidado con ese pedo porque te caen en bola y de repente no sabes si tienes ya unos pinches madrazos en tu jeta. Entonces, no está chido porque tienes que comer, tienes que dormir, tienes que hacer de todo. ¡Ay, qué chingón! Aquí hay un montón de ramas. Estas también, ¿vieron que sueltan plumas? Las plumas sirven para hacer... ¡Ah, me está picando la nariz bien cañón! Tengo alergia. Las plumas te sirven para hacer flechas, aquí al menos. Ahí está la trampa. Hijo de la. Me faltaron tres nada más. Hay que tener mucho cuidado con esos hijos de la burger porque normalmente te atacan en bola. Entonces, dos. Yo recuerdo que por aquí, miren, a huevo, aquí había ramitas. De todos los pinches árboles que tiré, siempre hay ramas por ahí, por allá, ¿no? Oh, ya escuché esos güeyes. ¡Ay, hijo de tu reputa madre, güey! ¡Vámonos! En corto, porque ese güey es un jefe y mete unos madrazos, pero bien chulos. Chale, de día vale madre, güey. ¡Holi! La hubiera terminado de construir. Y ahorita por lo menos me chingo a uno. A ver, y acá está la otra, güey. A ver si se vienen para acá los muy pendejos. ¡Ah, chinga! Ya se cayó mi calavera, ¿vieron? Puta, ahora... Espérate. No, le prendas. Es que le prende a este güey y la caga. A ver si no me ponen un putazo. Ah, huevo, ya me chinga uno. Ok, en corto. Ah, huevo, ahí está mi trampa. Ah, ya no se cayó, ya está normal.
Pinche puto loco, ya está estallar, güey. Y ya se va caminando como si nada. Ahí viene ya. Viene para acá, vámonos. Porque les digo que... es que si uno se queda ahí, empiezan a llegar más y más y más. Y luego para salir, sí es un pedo. Porque ellos corren y brincan mucho más que tú. Por si fuera poco aparte, ¿no? Y bueno, esta hacha yo me la creé. Y la verdad que ha salido muy buena. Pero seguramente que se rompe. Estoy casi seguro que se rompe. Así que vamos a sacarnos la otra. Tengo molotovs, banda. Que yo creé. No sé ni cómo chingadas las hice. Pero las hice. Bueno, son con las botellitas que va uno encontrando. Son con botellitas que uno va encontrando. Esta es piedra, ¿no? Espérate, güey. Hijo de puta, güey. Hay que estar bien a las vivas de que no te vayan a caer la banda, porque si no, se acaba lo bueno, carnal. Y ya llevo muchos días sobrevividos. Digo, ya me valdría madre. Sí. Me valdría gorro. Pero no, creo que no es el chiste. Yo creo que hay que sobrevivir más. Hay un chingo, pero un chingo de misterios en la isla. Un resto de misterios. ¿Se acuerdan de lo que era la isla de este juego en, bueno, en las versiones anteriores? No manchen, esta isla está como 50 veces más grande. Total que llegué, ahorita que me acuerdo lo de los martillos, llegué a un punto en el cual hay una montaña con nieve. Y es una montaña tipo Skyrim, una pinche montaña también, ahí va. Ahí va de aquel lado ese güey, ya lo vi. No tengo piedra. Una piedra para lanzar carne de puta, una bola que si la quiero, no hay. Bueno, se fue ya por allá ese güey. Esperemos que sea el güey que yo creo, ¿va? Ah, la puta, ahí está ese güey, no mames, no era el mismo. Hijo de la burger. A ver, aguanten. Ay, güey, tengo un chingo de hambre. Ya lo vi bajando a la Sierra Morena, cielito lindo. Vamos a darle la vuelta para que no... Hay tiburones, por cierto. Ya me fijé, porque casualmente me fui por la orilla de la isla, pero por este lado exactamente, y me equivoqué porque de este lado hay un chingo de rocas. Hay un acantilado bien enorme, y para encontrar tierra fue un desmadre enorme. Un desmadre enorme. Este primer martillito que tengo enfrente... Bueno, déjenme les cuento que ahí llegué en ese punto. Está al lado de la montaña con nieve y todo ese pedo. Y había unos contenedores como de barco. Miren, ahí está ese güey. ¿Qué pedo la banda? Vamos a flecharlo porque soy culero. Bueno, ellos también son bien pinches ojetes, ¿no? Listo. Órale, ¿qué dio? No dio ni madre, güey. Vamos a machacarlo. ¡Ay, cabrón! Espérate, no mames, estoy lleno de sangre. Importantísimo, siempre lavarse cuando uno esté lleno de sangre. Porque te empiezan a perseguir estos güeyes. Huelen tu sangre, huelen tu miedo. Y bueno, ¿y aquí qué pedo? Ah, mira... ¡Qué chévere! Ya lo avientas por acá, chingar a su madre. ¿Con qué? Ahí está. Ahorita lo descuartizo. Ya tengo para la efigie. ¡Oh, güey! ¿Qué te dije con esta? Un choco... ¡Órale! Miren su garrote con una mano y huesos. ¡Ah, no mames! ¡La puedes volver a armar! ¡Qué chido, güey! ¡No, no, no, no! Y bueno, todavía me cuesta mucho trabajo comprender varias cosas del juego, porque hay cosas que no tienen ni chiste, güey, ¿no? A ver, los brazos. Quítate la chingada. Ok, está bracito. Vamos a dejar estos brazos a la efigie de allá, porque es una efigie de brazos. Suena como esfinge, ¿no? Total que, bueno, les seguía contando
Puta, me faltan todavía dos. Te seguía contando de los martillitos. Me fui a dar la vuelta, en los contenedores había como que un campamentito, no había nada de gente, no entiendo qué pedo. Vamos a construirle el fije más chaqueta que haya, que es la de la cabecita. Ay, hijos de puta, güey, son un chingo. Son esos los que corren, no manchen, están bien pinches difíciles, güey. Aguántenme tantito, banda. Ahorita les sigo diciendo qué pedo, miren. Bueno, ese fije por lo menos sí sigue ahí. Falta una pinche ramita, no mames. Ramita, no piedra, ramitas. ¿Qué pedo? Ahí está, peor es nada. Y pues ya no hay que quemarlas porque se deshacen, ¿no? Yo no entiendo cómo partí el cuerpo y no me llené de sangre, güey. Y esto, pues a tirarlo, güey, porque. Vale, que eso este pedo, ¿va? Hijo de puta, güey. Vamos a darle con todo. Nomás es uno. ¡Pum! No mames, no le dio. Ven acá, hijo de la verga. ¡Qué puto eres, güey! ¡Ruf, ruf! ¡Uf, uf, uf! ¡Taxi! Lo malo es de que corran es de que luego regresan con más güeyes. Dice uno, bueno, ya se fue, ya estoy tranquilo. Ni madres, carnal. Luego está del coño. Está bien chida esta versión, la neta, le pusieron un montón de cosas. Ah, es este pendejo. ¡Ah! ¡No tiene comida! ¡No mames! ¡Uf! Ahorita cocinamos algo, güey. Yo ando en la pendeja, güey. No manches. Uy, güey, no mames. Hay una ramita aquí abajo de la casa que está glitchada. Pero me alegro que esté glitchada. Ah, ¿saben qué? Que no, güey. Porque tengo que prender esta madre. Oh, está glitchada. Y por más de mil veces que la agarres, sigue estando ahí. O sea, ahí se ve, pero al rato que me duerma o que lo guarde, vuelve a aparecer. Es como que ramitas gratis. Así que pues, está bien, no está tan mal, ¿no? Bueno. ¿Qué más les iba a contar? Ah, en el medio de la isla encontré un agujero enorme, un agujero gigantesco como un pinche cráter, pero estoy seguro que no es un cráter, obviamente, todos sabemos que son de los pinches monstruos que andan por ahí, vamos a comernos un lizard, ¿no? Un pinche lagarto. Mami, se ve bien chiquito, yo cuando lo maté estaba enorme, un montón de garrobos por ahí. Miren que el juego estaba yo descubriendo acerca de los animales que hay. Hay jabalís o cerdos. Bueno, para mí es un jabalí sin colmillos, porque era del color de un jabalí, no de un cerdo. Y lo maté con una flecha en el cuello. Está bastante bien, o sea, sí hay puntos críticos todavía, ¿eh?, en el juego. ¿Esto qué pedo? No tengo ni puta idea. ¿Para qué era eso? Y todavía está rosa. O sea que todavía no está. Estar atento porque esto vale madre. Ya está, ¿no? A huevo, ahí está. Y bueno, estaba viendo lo de unos crafteos también. Hay unos crafteos por ahí. Ay, cabrón. Se me hizo como que vi algo por allí. Yo creo que no. Y total, encontré campamentos de humanos con un montón de sartenes y charolas que no pude agarrar porque estaban bogados. Encontré un lago gigantesco. Déjenme contarles que también hay venado, hay jabalí, hay tortuga de tierra. ¿Qué más vi? ¿Qué más vi? Mapaches, conejo, garrobos. ¿Qué otra cosa? Creo que era lo normal. Y pájaros de esos cafés como el que está ahí. Que está volando por adentro de la tierra este. Vi muchos. Vi árboles rojos que no sé para qué sirvan.
Vi ese agujero que está en medio de la isla, que no sé qué pedo, que está ahí por donde están los dos martillitos juntos. ¿Qué otra cosa vi? Esos martillitos los puse como de casita. Ay, viene esa mamá. Órale, pendejo. Oye, ah, se atoró. A ver si le puedo, lo puedo, puedo hacer que venga. Dale. No, pues no va. Ahí es. ¡Ah, la puta! Ahí vienen todos. No mames, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vámonos, vámonos, vámonos. Es que es más seguro que se vayan si me voy a que si me quedo, güey. No mames, ¿vieron cuántos culeros? Ahí van. Ah, no mames, ahí van cuatro. O sea, y dan por alto toda mi construcción ahí. ¿Qué pedo, güey? Antes de terminar el gameplay, pues déjenme seguirles comentando. ¡Ay! Acá hay otro hijo de la ñonga. Bueno, esos güeyes ya se fueron hasta allá. ¿Dónde está el pinche güey de acá? ¡Ah, ya va! Allá van otros, güey. ¡Ah! Por cierto, no nada más es una tribu de caníbales, son varias. Vi al menos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete con las de aquí. Vi siete tribus diferentes de caníbales. Todos son, se ven iguales, pero son diferentes porque se empiezan a pelear entre ellos luego. Bien cabrón. Unas casas muy raras que daban hacia un lago, una laguna, perdón. Había laguitos donde puedes tomar agua, por cierto. Agua dulce, pero te hace daño porque creo que la tienes que hervir. No sé cómo se hierva. Supongo que con los utensilios de cocina que encuentras pues de la banda, pero no los puedo agarrar por alguna razón. Ok, vienen esos güeyes. En fin, encontré un chingo de maletas. Encontré unos güeyes que hay unas como lagunas chiquitas en las que los güeyes construyeron con palos así como de bambú. Como, hagan de cuenta como una casita del árbol, ¿no? Pero no sin tantos troncos. O sea, no tiene techo, no tiene paredes, ¿no? O sea, te puedes subir y todo, pero se me hizo muy difícil subirme porque había muchos pinches caníbales por todos lados. ¿Qué se fueron? A ver, vamos a ver. El chiste de esto es que no te vean. Y si te va a ver alguno, pues que te vea, pero que nada más sea uno o dos y ya, güey. Porque si no, aquí te comen vivo, ¿eh? Te violan completamente. También otra de las cosas que te pone el juego es que no te quedes parado en un solo lugar, que es lo que hice ahorita cuando les está explicando. Porque se te van acercando poco a poco. Pero bueno. ¿Qué otra cosa les iba a explicar rápidamente? ¿Qué más vi? ¿Qué más vi? Una planicere. O planisferia. ¿Cómo se llama esa madre? Bueno, X. Un lugar plano X, ¿no? Listo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Llegué a ver un río, una cascada. La montaña, se las había dicho. Los contenedores. Un chingo de mochilas por ahí. X madre, es un chingo de cosas. Ya me voy a subir porque como que ya se va a hacer de noche. Muy bien. Lo que me gustó es que puedes volver a armar la trampa. Escucho gritos de una vieja. Este es ese güey que ya se cansó, mira, no iba un culero. ¡Oli! Órale, güey, agárrala, agárrala, no mames. Y bueno, banda, vamos a guardarlo. En el siguiente episodio ya les explico un poco más qué es lo que traigo en el inventario, cómo lo encontré y cómo craftear cosas, porque está muy chévere el juego, la verdad. Es una versión muy buena. Creo que escogí un buen momento para descargar el juego y jugarlo, la verdad, porque sí está muy, muy bien este pedo. Pero bueno, banda, nos vemos en la próxima con más. The Forest Gump, digo The Forest. Cámara, bye bye.